Soy Víctor Cooper. O sea, a mí me encanta el concepto de alegría porque, o sea, los expertos han demostrado que la forma más rápida, más eficaz y más fácil. O sea, rápida, eficaz y fácil. O sea, rápida, que funciona, y fácil de vivir con alegría es ser amable. Es ser amable. Ser amable con los demás. Y tenemos 1.500 oportunidades para ser amables cada día. Con el conductor del autobús, que tampoco le saluda a nadie. Cuando sales de una cafetería, con la persona con la que te cruzas en la puerta o con la que vas en el ascensor. O sea, ser amable. Hay un mecanismo que tenemos todos los seres humanos que es indiscutible. Tú haces algo bueno por los demás y tú te sientes bien. Eso es innegable. Todo el mundo que haya dedicado a alguna labor de voluntario sabes que es muy gratificante porque haces algo por los demás. Ese mecanismo lo tenemos. Es decir, cuando haces algo bueno por los demás te sientes bien y cuando haces algo malo pues te sientes mal. Entonces, igual que hay muchas personas que hay que ayudarlas porque son pobres materialmente, económicamente, estamos en una sociedad en la que hay muchísimas más personas que viven bajo el umbral de la pobreza en términos de afecto, de cariño, de amabilidad. Entonces, cuando tú eres amable con los demás, tienes un mecanismo dentro. Si no, pruébalo. La próxima vez que salgas de una cafetería, en vez de salir sin decir nada, pruebas a salir de una cafetería y dices al camarero, perdone, espectacular, ¿eh, el café? ¿No sabes por qué motivo tienes una sensación? Pues porque es el mecanismo que tenemos. Al camarero, vamos, tienes que llamar al 112 y que vengan con desfibrilador, porque le ha dado un ataque, no está acostumbrado. Las personas que saben, los psicólogos que están en el ámbito de la psicología positiva, que estudian, te dicen esto, juega a ser amable con los demás. Cuando eres amable te cambia el carácter, eres mucho más alegre. Pero es que aparte de que tú estás mejor, aparte de que los demás están mejor y que es gratis, ser amable tiene una cuarta ventaja enorme. Y la cuarta ventaja es que te obliga a intentar ser la mejor persona que puedes llegar a ser. Pero cuando quieres ser amable, a veces tienes que escuchar a las personas, a veces tienes que aguantar una puerta, a veces tienes que acompañar, a veces tienes simplemente que estar. O sea, hay que desarrollar la paciencia, hay que ser generoso. Es decir, esa es la gran ventaja también de ser amable. Tú cuando intentas ser amable, al mismo tiempo estás luchando para ser buena persona, para ser lo mejor que puedes llegar a ser. O sea, yo creo que una sociedad no es rica porque tenga petróleo bajo las piedras o gas. O sea, una sociedad es rica por la calidad humana de las personas que lo forman. De ahí viene la riqueza de las sociedades, la calidad humana. Y la calidad humana tiene que ver con personas educadas, con personas amables. O sea, necesitamos personas, necesitamos futuras generaciones que cambien la sociedad. Y se cambia con educación. La educación es cuando alguien utiliza por favor y gracias, que son dos palabras que las quitarán del diccionario por falta de uso. Un día vendrán nuestros nietos y dirán, abuelito, ¿qué quiere decir por favor? Y habrá que explicarle, pues son dos palabras que se utilizaban a principios del siglo, final del anterior. Que se acompañaban para pedir algo. Pero ahora es que también se pierde. Por lo tanto, necesitamos personas con una gran calidad humana. Eso es lo que nos hace ricos como sociedad. Hay veces que las personas se desaniman. Lógicamente, estamos en un entorno que tiende al desánimo. Entonces, cuando alguien se desanima, cuando son nuestros hijos, yo solamente conozco dos palabras. Cariño y tiempo. Cariño y tiempo, porque esa es la base de las relaciones humanas, ¿eh? No solamente con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. O sea, las relaciones se cuidan con esas dos palabras, cariño y tiempo. En la vida hay una regla que se cumple siempre en las relaciones humanas. Que es el sentido común, pero que olvidamos. Planta que no riegas, planta que palma. Así de simple. Planta que no riegas, planta que palma. Pues en las relaciones ocurre lo mismo. Con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Lo que no cuidas, palma. Hay gente que dice, no, hombre, la media naranja. La media naranja no existe, eso es un cuento chino, la media naranja. Pues vamos, la media naranja la has exprimido en 3 meses y luego iríamos todos de naranja en naranja. Luego lo que queda es cariño y tiempo, cariño y tiempo, cariño y tiempo. ¿Y cariño qué es? Pues cariño es cariño. O sea, lo que pasa es que estamos en una sociedad que como nos hemos desanimado, como vamos arrastrando los pies, como nos hemos vuelto... hemos perdido el cariño. Necesitamos reivindicar el afecto, la ternura en las relaciones con las personas que más queremos. Y luego es tiempo. Tiempo. ¿Y si alguien dice que no tiene tiempo para dedicar a sus hijos? Si es que no es verdad. Básicamente hay una estadística que es oficial que dice que en este país la media de televisión por persona y día es de 4 horas. Por persona y día, 4 horas. Pues si alguien dice que no tiene tiempo. Bueno, pues yo no la veo, dices. Pues tú 8 para sacar la media. Pero vemos. Entonces, no es una cuestión de no tener tiempo, es una cuestión de no tener ánimos. Porque pasa que a veces llegas a tu casa, aquel día que llegas cansado, machacado, que has viajado, a lo mejor que no has comido, cruzas la puerta de casa y sale tu hija. Mami, mami, ¿me cuentas un cuento? Sí. Que te lo cuente tu padre, que estoy agotado. Mañana te cuento 2. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Y luego hay padres y madres que el día que llegan cansados, que llegan agotados, que a lo mejor no han comido, ese día cuentan el cuento y lo representan.
Esos son héroes. Esos son héroes. Porque todos los que somos padres sabemos que es heroico. Todos los padres que estamos aquí, ¿quién nos ha saltado un párrafo explicando un cuento a sus hijos? Claro, pues eso que me ahorro. Pues el libro más vendido de cuentos en este país es un libro de cuentos cortos que además te ponen el índice. Mire, los cuentos, 50 segundos, 49 segundos, 1 minuto 02, el más largo. 1 minuto 02, deme, ese. Sí, recortamos tiempo hasta para explicar cuentos a nuestros hijos, que es lo que más queremos. O sea, no dedicamos tiempo, si a este paso a nuestros nietos, los cuentos serán de 5 segundos. Pues mira, venía Caperucita con la abuela. Se cruzaron con el lobo y se comió a la abuela. Buenas noches, a dormir. Entonces, ¿qué hago? Que es nuestro trabajo como padres y profesores educar. Y educar se hace con cariño, mucho cariño y tiempo. Mucho tiempo. Porque aquello de yo poco tiempo, pero de calidad, es otro cuento chino. Que alguien se inventó para tener la conciencia tranquila. Y si no, tú coges una planta y le pones 2 gotas al mes. Máxima calidad, ¿eh? Palma igual.